Vamos a empezar nuestro vuelo. Sentimos el aire en nuestra cara. Vamos volando. Muy alto. Demasiado alto. Levantamos el vuelo. Vamos viendo. Vamos pasando por riscos y más riscos, montañas y más montañas. Libre. Libre como el viento. Puedo volar con mis propias alas como un águila guerrera. Nosotros como amas de casa siempre estamos en la casa y nunca salimos a ningún lugar. Mi trabajo era enfocar en lo que era en la casa, en el aseo de mi casa, atender a mi esposo. Eso era lo que yo me enfocaba más. Porque si más le buscamos, más tenemos. Simplemente lavar, asear su casa. Ver por decir, como le digo, tengo unas gallinitas ahí. Si tenemos una chiva amarrada, pues tenemos que darle de comer también. Todas son tareas. Jaboncillos Grandes es una comunidad que tiene alrededor de 60 familias. El internet acaba de llegar hace unos 3 o 4 meses. También la luz a base de paneles solares, quizás unos 6 meses atrás. Es un pueblito muy chiquito, pero tiene de vista muy bonita a la Sierra Maderas del Carmen. Tenemos manantiales de agua, tenemos luz solar, no pagamos luz, tenemos las sierras, pues principalmente las águilas. Muy pocas personas de la comunidad, a pesar de la cercanía que tienen con la sierra, la conocen, o sea, tanto la sierra como el águila. El grupo de mujeres de Águila Real con el que trabajamos es parte del proyecto de Jefes Peces en Riesgo. Estas especies fueron elegidas estratégicamente porque al conservar estas especies conservas todo el ecosistema. Aquí en México las áreas naturales protegidas cuentan con comunidades locales que viven dentro. Por lo tanto, las acciones y las decisiones y las estrategias de conservación deben de contemplar las comunidades. Nuestro trabajo es, pues en una libreta vamos preparados con una pluma en qué sierra las vimos, a qué altura, y vemos el clima, el tiempo y calculamos cuánta presencia hay de los animales. Al principio, cuando yo empecé en esto, me decían, oye, pero tú no estás casada o ¿qué te dicen en tu casa? ¿Por qué andas aquí sola? No, te van a robar, me decían. A mí me gusta mucho, me apasiona mucho estar en campo, trabajar con la naturaleza. No, es que ese trabajo es para hombres, me decían, cuando estaba haciendo lo del monitoreo. Bueno, creo que yo lo puedo hacer. Déjenme calarme y si no, pues yo se lo dejo a un hombre. Entonces hicimos un taller donde fue invitada toda la comunidad, presentándome, ¿no? Yo soy Alejandra, vengo del proyecto Especies en Riesgo, estoy trabajando con Águila. Y pues quiero que me acompañen para que vean lo que yo estoy haciendo. Mis hijos me motivaron. Les dije a ellos, fíjate que anda una muchacha haciéndonos preguntas, o sea, en las casas. Y dijeron, mami, pues entra. Y les dije yo, pues promotor ambiental. Y dije, no, sí, pues vamos a ver. La idea de subir hasta arriba de la montaña fue para monitorear el águila real. Verla desde el punto más cercano. Pues principalmente mi esposo y luego gente de la comunidad nos abucheaba, decía, no, ustedes no pueden. No, pues no, si no la van a hacer, uno va en caballo y todo, menos ustedes que son mujeres y que no la van a hacer.
Y sin embargo, nos atrevimos a aventurarnos y ahí estamos. Que quitarse el sombrero. Les digo a mis compañeros y también al extranjero, orgullo de la nación y el escudo mexicano. Para su conservación luchemos mano con mano. Para verlas volar hay que buscarlas temprano en lo más alto del risco donde brinca el berberisco. Estos versos que les canto hablar del águila real. Luchemos mano con mano para esta vez conservar. Esta me despido, no se les voy a olvidar, que viva Cristo, señores, también el águila real. Muy pocos casos que están registrados, ¿no?, con águila. Nos platicaba el señor Nicolás hace unos 3 días de una de las chivas que andaba ahí en el atajo. Un cabrito muy mañoso porque ya se le había metido con el atajo, entonces lo separó y lo amarró. Cuando regresó con el cabrito, pues lo encontró, pues ahora sí con las tripas desde fuera, ¿no? Donde estaba él a unos 20 metros de donde se estaba levantando el águila. Lo que pasó es que el animal estaba amarrado y no se lo llevó. Si no hubiera estado amarrado, se hubiera llevado al cabrito y no hubiera sido una depredación, sino hubiera sido un cabrito desaparecido. Se siente bonito, por ejemplo, dijo una cosa el señor. Yo sé que es una pérdida para mí, pero, o sea, yo aprecio ese animal. A mí me gusta el águila, no le quiero hacer nada. Porque ya participando, entrando una vez, ya te gusta, ya no te quieres salir. Porque disfrutas el compañerismo, ¿verdad? El límite lo pone uno. Uh-huh. Proponiéndose uno lo puede. Exacto. Aunque hagamos chorros de tortillas unos días antes. Me decían, ¿estás anejada, Alejandra, con nosotros? Y yo, no, porque es que vienes muy seria. Y luego ya les empecé a explicar que cuando uno está trabajando en campo, tiene que guardar silencio porque este animal es muy inteligente, es muy perspicaz. Pues teníamos los aparatos, cada uno contaba con sus binoculares, con sus guías de identificación. Y cuando yo me quito los binoculares y yo vuelto alrededor, pues tengo así como que todas las personas de que queriendo gritar. Andaba muy emocionada viéndolas con los binoculares y de repente me senté en un nopal y me espiné la pompis porque andaba muy emocionada. No grité. No, para que no se espantara, porque pues sí estábamos muy emocionados donde la vimos. O sea, que te empapas de tantas cosas bonitas, es algo maravilloso. Porque siente uno ese gozo, ¿verdad? Que lo ves en vivo. Estuvo muy padre, aunque estaba muy difícil porque nos decían, guarden silencio porque va el águila. Y yo tenía como ganas de gritar. Cuando llegamos otra vez a la localidad y platican sus experiencias tanto con sus familias, con sus vecinas, esa energía se transformó en algo negativo o incrédulos. A ver todo lo que ellos han logrado por sí solas. Y para mí es como un día normal. Pero más bonito cuando salemos a campo y que andamos en esto de los talleres de la escuela, porque como que ya le agarré más a andar dando pláticas que estar en la casa. Dice mi esposo, vas a tener que divorciarnos. Y ahorita pues
yo me siento como los pajaritos, ¿verdad?, que tienes encerrados y luego al último salen al aire a andar libres ahí. Es justo que si nosotros tenemos la oportunidad de conocer el águila real y conocer muchas otras especies en México y sentirnos inspirados y maravillados por ellas, creo que también es justo que para las siguientes generaciones tengan el mismo placer de ver y de presenciar lo que nosotros hemos presenciado. El día de mañana, cuando tengan sus nietos o las demás generaciones en su familia, que ellas puedan decir orgullosamente, mira, Maderas está así porque yo luché para que siguiera siendo bonito, para que siguiera estando aquí el águila, para que siguiera conservado, ¿no? Vamos a hacer una actividad sobre el águila real. En estos momentos quiero que cierren sus ojos. Pongan su mente en blanco. Vamos a imaginar que nos vamos a convertir en un águila real. Extiendan sus manos. Estamos sintiendo que nos están saliendo unas plumas muy finas. Tenemos un pico curvo y muy filoso. Muevan sus manos, van volando. Vamos a empezar nuestro vuelo. El águila, aquí está la víbora, el conejo, los polluelos, el árbol, los árboles, mi papito trabajando en la montaña, las nubes. Voy a darles una plática acerca de nuestro símbolo patrio. ¿Alguien sabe algo de nuestro símbolo patrio? Unos aztecas que estaban guiados por un dios que se llamaba Huitzilopochtli y les dijo que a las tierras donde iban ellos, donde iban a vivir, iban a ver a una águila con una serpiente arriba de un nopal. Y buscaron por muchos años y al fin la encontraron en el lago Texcoco, que ahora es la Ciudad de México.